Did you smell anything? Nothing. <laughs> so I'll begin with uh, book endorsements. <laughs> Sorry. I'll begin with uh, book plugs. Bueno, voy empezar, Commercial. Voy a empezar con los anuncios libros. This is the one mentioned earlier by Kunur and This Este es el que les estaba comentando al principio de Kunur La lámpara preciosa. He's not Tibetan at all. <laughs> y de, de hecho, si lo miran por detrás, en la contraportada, la foto, se darán cuenta de que no parece tibetano. Bueno, es que no era tibetano. But was a great, great bodhisattva. Pero era un gran, gran bodhisattva. Oh, once uh, I was when I was working on my graduate degree um, 45 years ago, more. When I was para conseguir mi licenciatura hace más de 45 años, in Bodnath. I was working uh, a Tibetan was helping me. His name was Nima Lama. Y estaba en Bodnath. estaba uh, ayudado por un lama llamado Nima Ñima Lama. And Nima Lama was a long time student of Kunu Rimpeche. Y Ñima Lama era un estudiante muy antiguo de Kunu Rimpeche. So one day I went there to work on my philosophy text with Nima Lama. Y en una ocasión fue ahí para trabajar sobre mi texto filosófico con Ñima Lama And there was a lot of activity Normalmente ahí la casa donde donde estaba era muy tranquilita pero ese día que fue a verlo estaban todos muy agitados con mucho trabajo Había mucha actividad So he told me we can't meet today my teacher is coming and that was kunurimche Kunu And uh, Nima and hadn't seen him he'd been in retreat for like 30 years he hadn't seen Kunu Rinpoche. Eh, incluso Ñu Lama tampoco lo había visto recientemente porque habían pasado como, como estaba la mayor parte del tiempo con un en retiro, habían pasado cerca de 30 años desde que no lo veía. Incluso aunque Nimalama Lama era una persona con mucha formación, muy educado, con mucho conocimiento, muy erudito, estaba como un niño, emocionado. Y después de dos, tres días, Nimalama Lama me vino a visitar. he said "I'm going to introduce you to my teacher. Can you come?" Y me dijo, voy a presentarte a mi maestro. ¿Quieres venir? He is interested in the chapter you're working on. Oh, le dijo, él está interesado en el capítulo del texto que estás trabajando. So then I met Kuno Rinpoche. Very blessed meeting. Oh. Y entonces conocí a Kunorinpoche. Rinpoche. Que fue un encuentro muy bendecido. And he agreed to help me with the chapter. Y uh -huh. ayudarme con el capítulo. So for three days, we sat in a little room about a little bigger than the size of that Tonka, of that Buddha Tonka, uh -huh, uh -huh. face to face. Y entonces, durante tres días, estuvimos en una habitación que era como así de pequeña, de ese cuadrito así, sentados frente a frente. Y yo le sobre un pasaje, ¿sabes? One Sanskrit word, one Tibetan word, one Sanskrit word, one Tibetan word, <laughs> and I thought I understood him. Mm. I'm sure I didn't understand him, <laughs> but for three days in these close quarters, we talked about the chapter on reality from Asanga's Bodhisattva Bhumi. It was really amazing. Oh. Mm -hmm. Entonces, claro. Le iba a ayudar en, en ese. Estaban trabajando en un texto de. un capítulo del texto de Asanga que se llama Los Bhumis del Bodhisattva o las Tierras del Bodhisattva y en el capítulo era el capítulo que se llama De la Realidad. Y entonces ella le preguntaba con un Rinpoche: ¿esto qué significa? Viendo un pas una cita. Decía, ¿esto qué significa? Y entonces Kunurinpoche enseguida contestaba con una palabra en tibetano, con un en sánscrito, un en tibetano, un en sánscrito, un en tibetano, un en sánscrito, pero no sé por qué. Daba la sensación de que le estaba entendiendo, que le entendía todo lo que estaba diciendo, cuando en realidad no entendía, pero daba esa sensación en ese momento de que le, se, se entendía. It was as though He raised the level of my understanding, so that we could engage in discussion. It's como si de repente hubiera subido el amo hubiera subido mi nivel de comprensión y así podría podíamos eh, podíamos eh, in, in, empezar a, a, a hablar sobre ese sobre ese tema involucrarnos en ese tema. It was a great blessing. Fue una gran bendición. Mm. Mm. Unknowing reality. Un Un Unknowing. Unknowing reality, the Tatvarttha chapter from Asanga's Bodhisattva Bhumi. It was published by Columbia University Press. Then Motilal Das brought it out. Entonces Paloma le ha preguntado cómo se ya, si ha publicado esa, um, esa, eso que estaba trabajando de este texto y ella dice que sí, lo, publi lo publicó por la Universidad de California oh, Colombia. Colombia, Colombia, perdón la Universidad de Colombia oh. en Nueva York mm. y el, te el libro se llama Realidad Desconocida que es uh, la traducción de... Um, One of the things I've always thought about and admired about Buddhist philosophy is that <clears throat> I don't think the Buddha ever says, mm, oh. uh, the way I see Buddhism is that it is about. Epistemología, no ontología. Es sobre cómo las cosas existen, no qué existen. Lo que yo siempre he pensado acerca del budismo, desde mi punto de vista, como yo veo al budismo, es que lo que nos presenta es desde el punto de vista epistemológico, del modo en que no qué existe, sino cómo existe.

Gracias a que están vacías podemos hacer uso de ellas. Porque si la cosa it. existe tal cual como es, si realmente existiera así, entonces no sería capaz ni siquiera de levantar el vaso. Because levantarlo. Porque parte de lo que lo califica de que es así, es porque está ahí. Y si fuera así, está ahí, entonces no podríamos levantarlo, el vaso. Mm. Nagarjuna. Pre Precisamente, Nagarjuna lo dice. Precisamente porque están vacíos es que Podemos utilizarlos. Son para usarlos. For example, isn't it good that words are void? It's not good. Word words are void, void. empty. Ah, for example, el mismo hecho de que las propias palabras estén vacías. Otherwise, we'd have no place to sit. All these words in this room. <laughs> <laughs> Lo bueno es que están vacías porque si no se imaginan si no fuera así, entonces estaríamos bombardeados por palabras de tal manera que no podríamos en esta misma habitación no tendríamos espacio donde sentarnos. Hmm. This is about emptiness. Esto oh. es acerca de la vacuidad. Does anyone remember? Anyone here remember uh, well Dylan is still going, but do you remember Donovan? Early Donovan? Donovan took a Zen story, a Zen story, uh, and put it to music. And it was first there is, oh no, tune. Mm. First there is a mountain, then there isn't, then there is. Nobody remembers that song. <laughs> <laughs> no sé so si there se acuerdan de esa canción. Then there isn't. Then there is. First there is a mountain. Then there isn't. Then there is, oh. Este autor, este cantante de Donovan, que era que las historias en las estaban transformando, las convirtió en música. Recuerdan a ese sí, sí, sí. y y por eso le está cantando ella. Que la montaña está, luego no está. That's eso es importante. Ahí está. Uh -huh. <laughs> so first we see a mountain. We think it's solid. It's been there for a long time. It's a mountain. Hmm? Then we hear about Shunyata and we think, oh, I thought that mountain was there, but maybe it's not. And then, that, that last time we say it, we see both the mountain and its emptiness. First there is a mountain, then there isn't, then there is. And that last, thats qualitatively different. Then there is we not only see the dharmā, the mountain, but we see the we see the dharmatā, we see its core. So then we see the mountain and emptiness at the same time. That's appearance and emptiness at the same time. Maya view. Por eso dice la primera vez citando la. La, la, la letra de la canción, la primera vez tú ves la montaña, es decir, tú ves una montaña como algo sólido, concreto, que ha estado ahí durante mucho tiempo. Después escuchas sobre suñata, entonces ya no, dice, eso que estáis, tal vez esa montaña que veis tal vez no es. Y entonces, la tercera vez, ya ves, la montaña, pero también el hecho de que está vacía, la vacuidad de la montaña. Por eso la lírica dice, ahí hay una montaña, luego no hay una montaña, luego ahí hay una montaña. Es decir, primero tú ves el fenómeno Dharma, después tú ves el, la vacuidad de ese fenómeno Dharmata, después lo que ves es ambas, simultáneamente. La montaña y la vacuidad de esa montaña, la apariencia que tiene y la vacuidad que tiene. Ese es el punto de vista mahayana. Claro. Es fácil decirlo, pero difícil de entenderlo. Es decir, pero difícil de mm <laughs> Okay. Bye. <Vale>. I think. <laughs> <laughs> okay. So the, we talk a little about. I'll talk a little about the life of Shantideva. Voy a mencionar un poquito acerca de la vida de Shantideva. mm. So we today know him as Shantideva, the Lord of Peace. de And his name sounds a little like um, Kshanti. Kshanti is patience, mm, but it's different. His name is Peace, the Lord of Peace. Aunque es verdad que su nombre... Suena, porque claro, ella es una erudita en sánscrito, por eso menciona todo esto. Aunque en realidad su nombre suena muy parecido a Kshanti, que This significa... ¿Es bueno? Es muy Kshanti. 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 Perfect. Bueno. Perfecto. Perfecto. <laughs> que significa paz... Oh, um, ay, que significa paciencia significa paciencia, pero no suena muy similar, pero no es paciencia. Es el señor de la paz. Pero okay. en um, but in his time, uh, the monks who knew him when he was at the famed Nalanda University called him by a nickname. Pero los monjes mm de su época, sus contemporáneos, que estaban en, en, esta, en este lugar tan reconocido de Nalanda, ahí le llamaban por su apodo, en la escuela monástica de Nalanda. And the nickname was not flattering. Y su apodo no era nada bonito, oh, no, no, nada. They thought... Mm, oh, so his life story. Oh. Su biografía de Shantideva. Mm -hmm. There are many versions of his life story. Some tantric and some sutric. Hay diferentes versiones de su vida. Al, algunos están desde el punto de vista tántrico y otros del sutra mm -hmm. and um, so you'll see different versions where at first he's a monk and then later he becomes um, a guardsman for a king wielding a sword and killing lots of animals <laughs> entonces por eso tenemos tantas distintas versiones de su biografía en algunos dicen que primero fu monje Y después se convirtió en la parte de la guardia real. Llevaba consigo una espada y mataba a muchos seres, animales. Um, but how is he the lord of peace is he, if he kills animals? And this is a tantric version. He's killing animals. And uh, someone goes and tells the king, You're the guard that you hired, he's not just guarding you. Contact with. Y entonces cómo se puede convertir en el señor de la paz si es una persona que está matando animales? Entonces de hecho cuenta la, esta versión de la historia que fueron a decirle al rey que uno de sus guardias es más que dedicarse solo a cuidar del rey mataba a cualquier tipo de animal con el que se encontrara. but when those people came to find shanti deva they saw all the animals that they had accused him of killing roaming around as though in a park. y entonces cuando fueron a ver a shanti deva todos esos animales que, que decían que había matado cuando llegaron a ver a Shantideva estaban bien vivitos ahí disfrutando como si estuvieran en un parque. Esa es la versión tántrica. Ahora les cuento la versión del sutra. Version. Mm. Uh, so, we hear that Shanti Shantideva's parents. And he came en in India. En esta versión escuchamos que los padres de Shantideva y él mismo venían de una provincia al sur de India. Y es que él tenía un especial liking por el Mahayana, incluso Y cuentan que incluso desde muy temprana edad, él ya tenía un especial interés en el Mahayana. He was very um, interested in helping any animal or person that he saw who was sick or needed care. Dicen que estaba muy interesado en ayudar a cualquier tipo de animal o persona que él viera que estaba enfermo o que necesitará de cuidados. It's also said that he developed a very close relationship with Manjushri the yidam Manjushri. También cuentan que él desarrolló una conexión muy especial con el yidam Manjushri o la deidad Manjushri. Mm, but his since his father and mother the father was a king sort of like the life of the Buddha um, when he came of a certain age The father, the, the father says, now, son, the, the throne is yours. Hmm? su padre, su madre, cuenta la historia que su padre era un rey. se parece mucho a la historia del buda. entonces, cuando ya su padre, el rey, llegó a cierta edad, quería pasar, le dijo, el trono ahora va a pasar a ti. But the day before. Shantideva was to take that throne, Manjushri appeared to him and said, "Hey, son, that's my throne. You and I can't both occupy it." Y el día anterior de que Shantideva tomara el trono, se le apareció Manjushri y Manjushri le dijo, "Hey, hijo, ese trono es mío y no podemos estar los dos ocupando el mismo trono." So, okay, Shantideva goes away. Y Shantideva he has to run away, not sit on the throne. So, similar to the Buddha, he fled the kingdom. He ran away, and he left everything behind. It's very similar a la historia del Buddha. Él escapó de su reino, Lo dejó todo y se fue. But he came to the University of Nal Nalanda. Pero él llegó a la universidad de Nalanda. And he became a monk y se, conv se convirtió en un monje bajo la tutela del maestro de deva. It was at this time. Mm, that the monks of that institution became jealous of shantideva. fue en ese momento cuando los monjes de la institución empezaron a sentir celos por shantideva the monks thought he was just a spoiled child. los monjes tenían la idea de que shantideva solo era un niño malcriado because Consentido. they said Because they said he only did three things. He never did what all the other monks did. He never worked. He never studied. Y es porque decían: él no hace nada. Él no hace lo que otros monjes hacen. Él no trabaja. Él no estudia. They said he only did three things, and this was the nickname they gave him: he only ate. Slept and made caca. <laughs> y los monjes decían él solo hace tres cosas y de ahí salió su apodo Él solo come duerme y hace caca nickname Sanskrit y le dieron ese nombre con estos calificativos El, su, um, su apodo estaba en Sanscrito, que es bushuku. And the bù stands for buj for eating, baksheesh, all those words that come out of that, eating. And uh, su is for uh, becomes svapna, dreams. They say only ate, slept, and he didn't just eat. por eso mm -hmm. salió de ahí su nombre bushuku que es bush Bushis, todo eso que viene de esa palabra raíz que significa comer el su que viene que luego se convierte es vasna que significa eso llegar a dormir y de hecho cuentan cuentan que Shantideva no solo comía, sino que comía mucho. Comía cinco veces al día, más de lo que un monje normal comía. They didn't like him at all. No les caía bien de nada. Era nothing monk, Era solo un perezoso. Decían solo es un monje perezoso que no quiere hacer nada, que solo está viviendo de a gratis así que solo es un busuku. But Shantideva dijo, said, I've broken no vow. I'm simply a bad scholar. Is that any reason for expelling me? Y Shantideva decía, pero yo no he roto ningún voto. Solo que no, solo que soy un mal estudiante es razón suficiente para que me expulsen de la universidad monástica. So then the monks conspired. Y entonces los monjes empezaron a hacer un plan, a conspirar mm. contra él. They said, just as we have to, for our food and study, we have to each give a talk. Así como todo el resto, nosotros tenemos para tener comida y para estudiar, mm. tenemos que dar una charla. Y ex Todos tienen que hacer eso. Y Shanti deva no hay razón para que él se escape de esa obligación. Mm. So, um, they said, they made the schedule and they said, He should give his talk, you know, on this day, so many days mm. like the next day, you should <laughs> give your talk. Mm. entonces hicieron su programa de actividades en donde ponían los días que iba a dar la, la charla le dieron tiene que empezar este día y todos estos días tiene que dar enseñanzas pero además se lo pusieron de tal manera que era al siguiente día cuando le tocaba darlo. Then for the first time, Shantideva apparently got a little nervous. <laughs> Entonces, por primera vez, aparentemente, se puso nervioso. Apparently, he goes to his teacher, Jayadeva, and says, Please help me. So the teacher says I don't know if it's enough son but I suggest you practice and practice hard tonight on the on the uh, sadhana of Manjushri. Y le dijo su maestro yo no sé si esto vaya a ser suficiente pero practica y practica muy bien esta noche con mucha intensidad la sadhana de Manjushri. And the teacher gave him a gomtak. A gomtak is a meditation strap, you know? Milarepa wears, all the yogis wear. Mm. Entonces, su maestro le dio una gomta, que es algo como una algo que llevan todos los eruditos, uh -huh. que llevan, por ejemplo, los gomta Gomta gom mm -hmm. que llevan ellos, esos eruditos, algo que los marcan. Ah. Entonces, es una parte de, de ropa que llevan. So that night Shanti Dave in his room started doing the sadhana, and after a while he figured, oh, I better use this talk because he's lazy, right? Mm -hmm. And then he, so he uses the gomtak. Okay, exactly, that's what I want. Thanks so much. <laughs> the two of us. A a yeah. <laughs> Sorry, <laughs> excuse us. Que se note natural. Bueno, el caso es que estaba contando que esa noche Shantideva pues, se puso a hacer como le indicó su maestro vigorosamente la práctica de Manjurri con su gomtak puesta. And then the story says he woke up, y, y, claro, <laughs> even with the gom <laughs> y entonces la historia dice que como bueno, como decían que era precioso de repente la historia cuenta que de repente se despertó con su gomtak puesta. And he woke up, and there was this dazzling light, and he saw it was the figure of Manjushri. Y cuentan que al despertarse, vio esa luz destellante de donde aparece la imagen de Manjushri. Manjushri says, yep, what do you need, son? <laughs> y Manjushri le dice, sí, ¿qué querías? And he said, "Tomorrow I have to give this important talk. Can you help me?" Dice, tengo que dar una charla muy importante. No problem. He disappears.: Elena, uh -huh. no So the next day comes, and the monks have built an exceptionally high throne. They built a throne. They thought it will be impossible for him to, to climb up to the top." day. Y los monjes construyeron un trono excepcionalmente alto. Y ellos pensaban, va a ser imposible que Shantideva logre llegar a subirse al trono. Pero cuando llegó el día, los monjes lo vieron andar y en un instante... de repente ya estaba arriba en el trono. And he said to them, what would you like me to talk about? What would you like to hear? Some teaching from before, something old or something new? Y entonces Shantideva les dice, a ver, ¿de qué quieren que les hable? ¿Qué les apetece escuchar? ¿Prefieren un tema Antiguo que ya habéis escuchado, o queréis algo nuevo. And they said, okay, new. Y ellos, a ver, pues algo nuevo. And then Shantideva said the first line of this great poem. Y es cuando Shantideva recita la primera línea del texto. Y él recitó todo And everybody grabbed their paper and pen and started to write because they'd never heard anything like it, and so beautiful too. Y claro, empezó a recitar esas cosas, y enseguida todo mundo cogió papel y bolí para empezar a escribir porque nunca habían escuchado tales cosas con tal belleza. And when he got to all these nine chapters. When he got to the ninth chapter, which is the chapter on wisdom, and he got to either the thirty-third or the thirty-fourth verse, it is said that his body started to rise into the air. Y cuentan que cuando Shantideva llegó al noveno capítulo, que es el capítulo que habla sobre la vacuidad, alrededor de la estrofa 33 or 34 cuentan que su cuerpo comenzó a elevarse. Ah, esta uh, la imagen. So, when Shantideva is depicted, in that's for you. Okay. <laughs> he is shown above, you know, a meditation seat rising into the air. Por eso cuando se le um, representa Shantideva se le representa así elevado flotando encima del cojín de meditación. Mm. And even though they could no longer see him, they heard the verses recited right up until the very end of the dedication. Incluso, aunque empe, empezó a elevarse, elevarse a tal momento que ya no era posible verlo, pero sí escuchaban todavía los versos que estaba recitando hasta culminar el décimo capítulo. It's a very special text. Por eso es un texto muy, muy especial. Mm. Okay, thank you. so the way now he, now he likes doing it so this very special text of the way of the bodhisattva the Bodhicharya Avatar, is really it, it's a shortcut name it, it's the bodhisattva Avatar. Avatar. Este texto es muy especial. Es el modo de vida de un bodhisattva, bodhisattva charya vatara, que de hecho es el titulo breve del texto. An avatar means to go, to go down into something. Hmm? Ava like avatars in India, those gods that come down. Huh? Ava, down. Avatar, to, to go down, to come down. Um. De hecho, la palabra avatar significa descender, ir abajo, involucrarse. Por eso tenemos lo de eh, aterrizar, por eso tenemos eh, también estos dioses que descienden, que bajan, porque aba significa bajar, descender. Entonces es como aterrizarlo. So, avatar means to come down, it also means to go into, to go into something. Avatar. Asi como avatar significa descender, también significa entrar en algo, involucrarse en algo. And you can also say, it's an introduction to. También lo puedes decir como es una introducción a. So, it's an introduction to the charia. The activities. Por eso se dice es una introducción a los charia, las actividades. The activities of bodhisattvas. Es decir, las actividades del bodhisattva. Okay. So, in uh, so two schools of Buddhism, in Theravada. One's activities, the main activities, are called the three Adi Shikshas, the three higher trainings. This forms the ethics of Theravadan monastics, the three Adi Shikshas, the three higher trainings. In Buddhism, we have these two schools. <laughs> For one, the Theravada, cuya principal práctica son las tres arichis mm. que son Adi. Shiksa. Adi shiksa, mm. que son los tres adiestramientos superiores, por eso la ética en la tradición, la ética de la monástica de la tradición teravada. En the, the main activities Or trainings for a bodhisattva are known as the six paramitas. Y en el Mahayana, su principal entrenamiento, mm. la actividad principal que llevan a cabo los bodhisattvas son las seis param paramitas. So Shantideva's verses are about the activities of a bodhisattva. So as you'd expect his emphasis is on the six paramitas. Y los versos de Shantideva nos hablan de las acciones, actividades del Bodhisattvas, así como entonces lo, lo que esperamos de ello es que está haciendo énfasis a las seis paramitas. So the if the table of contents of this book begins with the excellence and the rarity of the thought bodhicitta of the thought of bodhicitta the excellence of bodhicitta is the first chapter Por eso cuando vamos al contenido del índice vemos que lo primero es lo excelente y lo raro del pensamiento de la y es de lo que se trata el primer capítulo hmm. then there is a chapter called in my text confession but this is part of the liturgy this is part of the order of practicing this is a practice text not just some nice poetry Y el capítulo número dos, como está en el texto que tengo, dice: se llama el capítulo de la confesión. Pero esto en la parte literaria, porque lo que a fin de cuentas nos está marcando es el orden en el cual tenemos que practicar. Porque a fin de cuentas, este texto no es únicamente con la finalidad de ser una poesía. Then, as the table of contents shows you, in chapter 3, he begins with Once bodhicitta occurs, you take hold of it. You recognize it. You take hold. Y siguiendo el índice, el tercer capítulo comienza con. Una vez que la bodichita aparece, surge, sosténla. Reconoce esta mente la bodichita y cógela, sosténla. Then he talks about each of the six paramitas. Y es ahí cuando comienza a hablar de cada uno de los seis paramitas. Then there's the dedication, and, the con and that's the end of the ritual mm. y termina con la dedicación y ese es el final del ritual. But there is a little secret in how Shantideva composed the text and how you are to read it. Mm. Pero hay un pequeño secreto de cómo Shantideva compuso este texto y cómo deberíamos leerlo. Uh, the secret is in the verse we say, Ma It's, mm, there are three main parts to the text besides the ending prayer, besides the dedication. So there are three main parts and the dedication. Y el secreto está justamente en esa estrofa que le, se leyó al principio de Ma Kepa, que ahí no está marcando... lo De la bolchita que no ha nacido, ¿no? esa, dice ahí no está marcando tres partes, es decir que la estructura del texto, quitando el último capítulo de dedicación, la estructura del texto está formado por tres principales partes. It is telling us that mm, first, that the first three chapters, the first three chapters, mm, is one section, and it's always the third chapter in the section that the mo is the most important, is the most mm, pointed. Mm. y este verso que nosotros solemos recitar, que de hecho es un verso de nagarjuna, ahí nos está indicando que la primera parte hace referencia a los tres primeros capítulos, lo cual también nos está diciendo que este tercer capítulo es el más importante. So if you had, if you if you look at the table of contents next time you open it up and see it, oh, it means that chapters one, two, and three. That chapter three is the most important in that section. Chapter three is taking hold of bodhicitta. Hmm? Lo cual nos está queriendo decir. Y la próxima vez que cojan el texto del Bodhisattva y abran la parte del índice, van a ver los capítulos enumerados van a ver el capítulo 1, 2 y el 3 que es el más importante y ahí nos están hablando de cómo eh um, sostener esa mente de la bodichita And then the next section you count chapters 4, 5, 6. 6 is the most important. That's the chapter on patience. Y la segunda parte está formado por el capítulo 4, 5 y 6. Y es el 6, el más importante de estos. Y si miramos, el capítulo número 6 habla de la paciencia. almost Casi los mojo. <laughs> This is the same as Krishna. I ah, love Krishna. Palaga ke Krishna. a Krishna. 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 Inside it vibrates in your mouth. Krishna. Es va, la vibración va por dentro de la boca. Krishna. Mm. So the sixth one is patience. Shanti. Shanti. And, El sexto and paciencia. And then the last um, uh, sections. Seven, eight, nine. Nine, we should. Nine is the most important. That is the wisdom chapter. Y la siguiente sección estaría formada por el capítulo siete, ocho y nueve. Y el nueve sería el más importante, que es el capítulo de la sabiduría. So, His, his Holiness has written uh, there are separate separate of these chapters form. The subject of independent books, like The Wisdom Chapter. His Holiness gives commentary on the wisdom. Plenty of people, other people have written on the wisdom chapter of Bodhichary Avatar. The other really important one is the chapter on patience. Oh, when you see books, His Holiness book on patience is called Healing Anger. Mm. That's chapter six, Bodhichary Avatar. Por eso su santidad, el Dalai Lama, da estos de manera, um, hay libros de su santidad, el Dalai Lama, donde es, están publicados las enseñanzas de los comentarios que dio de estos principales capítulos del Bodhisattva Charyavatara. Son libros independientes. Por ejemplo, tenemos el libro que nos habla de la sabiduría comentado por Su Santidad Dalai Lama, donde está comentando precisamente el noveno capítulo del Bodhisattva Cheryavatara. y también tenemos otro otro libro totalmente aparte que se llama eh, curando el enfado, seguramente habrá un mejor título en español, no sé cuál es, Gilinanga, es el capítulo número 6 del Bodhisattva Cheryavatara, comentado mm. por el Dalai Lama. Mm -hmm. I mm -hmm. just thought to read a couple of verses from Patience County. Oh, from Patience, um, chapter 6, first and second verse. All the good works gathered in a thousand ages. Deeds of generosity and so forth. And offerings to the blissful ones. A single flash of anger shatters them all. Va a leer algunos versos del capítulo número 6 de la paciencia: el verso 1 y el verso 2. El primer verso dice: Todas las. todas bu las buenas acciones que tú hayas acumulado en miles de eones, tales como haber practicado generosidad o haber hecho ofrecimientos a los grandes bendecidos, un instante de enfado opaca por completo todo esto. Therefore, chat, uh, verse 2: No evil is there similar to anger. No austerity, therefore, to be compared with patience. Steep yourself in patience in various and many ways. Patience is most important. Y ahí viene la estrofa número dos, que dice: Por eso no hay más peor demonio que el enfado. No hay mejor austeridad que mantener la paciencia. Así que esfuérzate todo lo que sea posible de cualquier manera y con cualquier medio, para cultivar la paciencia, porque la paciencia es lo más importante. And uh, the third chapter, taking hold of bodhicitta. One of the reasons that chapter is so important is whenever we take bodhisattva vows. ¿Mm? Much of the ritual of that taking the vows comes from chapter 3 Y el capítulo número 3 de cómo mantener esa mente la bodhichitta En realidad ahí para que veamos la importancia que tiene este capítulo cada vez que nosotros tomamos los votos del bodhisattva en cualquier ritual en el cual se toman los votos del bodhisattva está conformado por lo que está explicado en este capítulo viene del capítulo 3 mm. Many of the mm, um, forms of bodhisattva vows that one uh, can think of also comes from chapter 3 then i'll read example Y muchos de los votos que conforman los votos del Bodhisattva que podemos pensar provienen del capítulo numero 3 y os voy a dar un ejemplo. The verse just before says even when people slander and harm me may they have the fortune to attain enlightenment. This is uh, chapter 3, that was verse 17. Even those who slight me to my face, or do me some other harm, even if they blame or slander me, may they attain fortunate enlightenment. Capítulo número 3, estrofa 17. Incluso aquellas personas que me critican, Que me ofenden um, en mi cara o que pr me provocan cualquier tipo de daño, que ojalá sean afortunados para alcanzar la iluminación. We are about to take a break. Ya casi tomamos otra vez. Mm. You may have heard these verses. You may have chanted these verses. Mm. Chapter 3, 18. Hmm to twenty. Oh uh, we go to twenty one. Just four. <laughs> no. May I be a guard for those who are protectorless, a guide for those who journey on the road. For those who wish to cross the river, river may I be a boat, a raft, a bridge. May I be an isle for those who yearn for land, a lamp for those who long for light, for all who need a resting place, a bed. For those who need a servant, may I be their slave. May I be the wishing jewel, the vase of wealth, a word of power. And the supreme healing. May I be the tree of miracles for every being, the abundant cow, just like the earth and space itself and all the other mighty elements, for boundless multitudes of beings, may I always be the ground of life, the source of varied sustenance. Thus, I'll go one more. Thus, for everything that lives, as far as are the limits of the sky, may I constantly be their source of livelihood until they all pass beyond sorrow. you want to see this? Para que me salga bonito. Dice, it, ah, ella también nos decía, probablemente la hemos, recitado, lo hemos cantado y estas las estrofas. Que yo sea un guardián para aquellos que están desprotegidos. Que yo sea un guía para aquellos que están llevando un viaje en el camino. Para aquellos que desean cruzar el agua. Que yo sea un bote una barca, perdón, que yo sea una barca, que sea un puente, que sea el medio que les ayude a cruzar, que, que yo sea una isla para aquellos que están buscando tierra, que sea una lámpara para aquellos que están buscando luz, para aquellos que están necesitando un lugar donde descansar que sea una cama, para aquellos que necesitan un sirviente, que me convierta en su esclavo, que yo sea la joya que concede los deseos, que sea la vasija de riqueza, que tenga la palabra de poder y las Suprema cura, que yo sea el árbol de los milagros para cada uno de los seres y que sea una vaca, una, una vaca de la abundancia. Justo como la tierra y el espacio mismo y todos los otros elementos están para la multitud de los seres. Que yo siempre sea el que les da la vida, sostiene la vida, que sea la fuente de variedad de sustancias que dan soporte a la vida. Y una estrofa más, la 22. Para, para todos aquellos que viven más allá de los límites del espacio, que yo sea constantemente la fuente de vida hasta que ellos pasen más allá de ay, del zorro, más allá del como no, no. Zorro, zorro, más allá del sufrimiento que pase más hasta que ellos pasen más allá del sufrimiento take a break so course finishes course finishes yeah 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 sorry <laughs> course finishes oh. oh course finishes just 11 to two on Sunday. Oh. Uh -huh. okay oh that was quick oh. mm. Then. Then I think before we go away, hmm, how to do this? Hmm. Since we have uh, this, uh, we've been talking about uh, Bodhicharya Avatar, then it's good for us to take what is called, oh, aspiring to Bodhicitta. Hmm? And I thought I would ask you now at the break to Xerox these verses, because if we recite these verses together, that will count as uh, aspiration oh, to no one también. day take the body set for house. No los tenemos en el libro de oraciones. En el libro de retiro estará quizás, pero en este no. En este no. We can't make xeroxes. Uh, Can you make xeroxes here? Sí. That's all we need? Sí. Yeah. Please. Ya quiere que... Can you wait? Uh, it's, uh, we have, what, 10 minutes? Sí. Bueno, les importa esperar un momentito porque le gustaría mucho. Que, Steve, um, Steve. Steve. Oh, yeah, we need a Spanish one, yes. Bueno, es que uh, ella le gustaría mucho. Ya que hemos tratado estos temas uh, y hemos recitado estas estas estrofas, le gustaría mucho si ya para culminar con el curso recitáramos junto so precisamente sorry. estas líneas que son muy inspiradoras y que. Um, y que ya que hemos hecho algo tan bueno para nosotros mismos, que podamos, por lo menos, generar esa aspiración a conseguir estos pensamientos de la bodhichita. So I'll put in un plug, book plug, <laughs> another book plug. Bueno, más anuncios. <laughs> <laughs> The venerable Robina, if you've Met her. No sé si Rubina? conocen, yo creo que sí. Venerable Rubina. Mm -hmm. uh, sí. Uh, once, Rubina said, when some somebody came to interview her, and she was reading this book. This is my book. It's called Dreaming Me, Black, Baptist and Buddhist. <laughs> Entonces, en una ocasión, venerable Rubina le contó que en una ocasión Vino alguien um, a hacerle una entrevista y ella estaba justamente en ese momento leyendo it? este libro de um, que ella misma escribió que se llama uh, sueño, sueño, Sueñame que dice Negra Batista y budista. Uh -huh. Rabina wouldn't stop reading. They said, Rabina, the, the The interviewer is here, you know. The writer <laughs> is here. Please, you know, uh, the writer has come a long way. You have to stop. She said no. And so it was Nick, I guess. Nick said, "Rubina, you have to stop reading the book about Jan." And Rubina said, "It's not a book about Jan. This is a book about Lama Lama Yeshi. Entonces, a hacerle una entrevista a Rubina, y Rubina, venerable Rubina. No dejaba el libro, seguía leyendo, leyendo, leyendo. Entonces ya empezaban a decirle, venerable Rubina, es que el reportero está aquí, ya lleva un rato, ha venido de lejos para hacerle esta entrevista, no podemos hacerlo esperar más, deje el libro. Y creo que fue Nick el que le dijo, deje de estar leyendo el libro de Jane. Y ella paró y dijo, este libro no es sobre Jane, es sobre Lama, sobre Lama Yeshe. So, uh, if you'd like to hear more stories either about me growing up or about my meeting Lama Yeshe and what I learned about Buddhism from him, then please look at this book. <laughs> Entonces, ya sea que quieran saber más acerca de mi vida, el ambiente en el cual crecí o sobre lo que aprendí de budismo con Lama Yeshe, Pues entonces tienen um, échenle un vistazo a mi libro. Pues mm. sí. No creo que está so. en español. Habrá que decirle a Chave. <laughs> Sorry, I'm sorry. No. <laughs> oh, before, could I have uh, the book <laughs> back? Mm. Thank you so much. This is what we should say before reading line twenty-three. Uh, wait, uh, sorry. Take, it's taken. 23, 23 or which one? This is chapter three. Chapter three, verse uh, twenty-three. Okay. That's perfect. But before that line, you need to say this. You need to say. We need to do this three times. Old oh, teachers.

Va a ser así. Ready? ¿Listos? ¿Listos? <laughs> Ready? This is the making the aspiration to become one day, to put into practice, become a bodhisattva. Oh, making that wish. But before you read, we're going to read 23 and 24 and stop. But before reading <laughs> the first line of 23, read. <laughs> vale, entonces, esto es muy importante porque es esta. aspiración que tenemos de algún día poder ponerlo en práctica, de poder ser bodhisattvas. Ese es nuestro deseo, nuestra aspiración. Por eso vamos a leer antes de las estrofas que nos había leído, la estrofa 23 y la 24, pero antes de leer la 23 yo voy a mencionar estas siguientes palabras. Ya, ya, y digo esto y leemos la 23 y la 24 tres veces, siempre comenzando con lo que di digo, que todos los maestros, budas y bodhisattvas me escuchen. Así como los sugatas anteriores dieron a luz la mente del despertar y le realizaron sucesivamente las prácticas del bodhisattva, del mismo modo, para el beneficio de todo lo que vive, hago que nazca la mente del despertar y también yo seguiré la práctica paso a paso. Todos los maestros, budas, bodhisattvas, escuchad. Así como los sugartas anteriores dieron a luz la mente del despertar y realizaron sucesivamente las prácticas del bodhisattva, del mismo modo, para el beneficio de todo lo que vive, Hago que nazca la mente del despertar y también yo seguiré la práctica paso a paso. Todos los maestros, budas y bodhisattvas, escuchad. Así como los ugatas anteriores dieron a luz la mente del despertar y realizaron sucesivamente las prácticas del bodhisattva, del mismo modo, para el beneficio de todo lo que vive, hago que nazca la mente del despertar. Y también yo seguiré las prácticas paso a paso. Y ahora nos vamos a la estrofa 26 y leemos el resto. 26 hasta el final. Hoy mi vida ha dado fruto. He obtenido bien la existencia humana. Hoy he nacido en la familia de Buda y ahora soy uno de sus hijos. Por lo tanto, cualquier acción que haga de ahora en adelante debe estar de acuerdo con la familia de los bodhisattvas. Nunca deshonraré ni polucionaré esta raza noble como un ciego que descubre una joya en un montón de basura. Del mismo modo, por una conciencia ha nacido en mí la mente del despertar. Es la ambrosía suprema que vence al reino de la muerte. Es el tesoro inagotable que elimina toda la pobreza del mundo. Es la medicina suprema que calma todas las enfermedades. Es el árbol que da cobijo a todos los seres errantes y camisados en el camino de la existencia condicionada. Es el puente universal que conduce a la libertad de los estados infelices de nacimiento. Es la luna creciente de la mente que elimina el tormento de las concepciones perturbadoras. Es el gran sol que finalmente hace desaparecer la niebla de ignorancia del mundo, la de esencia, la mantequilla que se forma a batir la leche, para la caravana de seres que viajan en el camino de la existencia condicionada y desean experimentar la manifestencia de la felicidad. Este es el gozo supremo y que satisface a los seres que han venido como invitados. Y invito a todos los seres a la bondad y a la felicidad temporal, que los dioses, semidioses y demás se regocijen en la presencia de todos los, los protectores. Oh. Gracias. Wonderful. Oh. Gracias. gracias. Maravilloso. Muchas gracias. gracias. Thank you. Thank, you so much. Thank you, so much. Great. Hacemos en la página, en la página 100, hacemos el ofrecimiento. Página 100. what a great pleasure. ha sido todo un placer. gracias. yeah, thank you jan. and on behalf of all the students, everyone here, thanks ever so much for bringing some of that lama Yeshe energy into our gompa and sharing with us so many inspiring stories and um, Especiales prácticas, espero que podamos poner al menos parte de ese consejo en práctica. Y le agradezco mucho a Jen en nombre de todos los estudiantes, muchísimas gracias especialmente por haber traído esa esencia de la mayesha aquí a la GOMPA y por, por, por sus especiales, todos los consejos tan especiales que nos ha dado de, de cómo practicar y ojalá que alguno de ellos, pueda, aunque sea alguno, pueda ponerlo en práctica en la vida. You. Y por favor, ten una larga vida. Te deseamos que tengas éxito oh. en todos tus proyectos y vuelve pronto a Valencia. I am wearing this <laughs> Absolutely love Valencia. <laughs> Yo llevo mi, mi, mi llevo Barcelona aquí escrito, pero me encanta me encanta Valencia. Es que no he encontrado una de Valencia todavía. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I hope to see you again. <laughs> Thank you. She said next time you come here we are gonna give you one. Okay. <laughs> All right. <laughs> Thank you. Oh, group photo. Why not? <laughs> <sighs>